Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Girl TP. Todos los detalles están en nuestro video. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Para aquellos que dicen que Zeynep no debería salir de la mansión, espero su apoyo con un me gusta. Con la presión de Halil, Songul le pide a Zeynep que vea con Halil. Zumrud dice que se lo di a la abuela y que ella se fue. Le dice a Songul, vamos, estás bien, te ha legado y este honor. Luego se vuelve hacia Halil y Zeynep y les pide que se feliciten. Zeynep y Halil se abrazan. Zumrud dice aplaudir. Eren lo aplaude, diciendo bravo aplauso. Zeynep se reúne con todos. Le tiende la mano a Songul. Sin embargo, Songul dice que le duele la cabeza y se va a su habitación. Zumrud dice que tu felicidad se apara siempre. No puede contener las lágrimas. Zeynep le pregunta por qué lora. Dice que mi felicidad se derramó. Luego se pone los anillos. La señora Zumrud corta la cinta diciendo Bismillahirrahmanirrahim. Le dice a Halil, felicítalo por su discurso. Halil extiende su mano. Zeynep también extiende su mano. La abuela Zumrud dice, ¿quién es ese soldado amigo mío? Tu destino se ha vuelto uno. Vamos, bésalo desde su destino. Halil le da un beso en la frente a Zeynep. La abuela Zumrud te felicita. Y él dice, espero que envejezcas sobre una almohada y seas feliz toda la vida. Luego comienza a orar. Songul se volvió loca en su habitación. Songul dice que me volveré loco. Hace un desastre en la habitación. Asu está con él. Vaya al salón y dice que Songul está enojado. Kanan dice que no hagas ruido y no nos meteremos en problemas. Cuando Zumrud reza, Halil dice amén. Cuando Zeynep mira hacia atrás, responde que es un juego de roles. Zumrud quiere tomar una foto. Merve acerca a todos. Luego le toma la foto a su. Mientras Halil y Zeynep están cara a cara, llega Gulhan. Y él pregunta qué está pasando. Halil dice que las cosas son un poco complicadas. La abuela Zumrud dice que ofrezcamos chocolate. Halil pregunta por qué regresaste. Mi tía dice, ¿no? Eren dice que yo también debería irme ahora. Halil dice que te levare. Luego dice no caigeas en mis manos, Eren. Eren dice, zoi lasra. Zumrud para que no se moleste. Halil dice que no vuelvas a caer en mis manos. Zeynep intenta quitarse y el anillo. Pero no puede tener éxito. Y él va a Halil. Halil tampoco puede quitarse y el anillo. Mientras tanto, Gulhan llega a Halil. Y él dice, ¿por qué no me informaste? Halil responde, ¿por qué no lo vi como nada serio? Gulhan dice, soy consciente de que te pedí algo muy difícil cuando quería que Zeynep y su familia se fueran de aquí. Pero cada día ocurre un nuevo evento en esta mansión. Esta no que es una de ellas. Te quiero muchísimo. Dice que este amor puede haber sido difícil para ti. Dice que todo pasó por culpa de Zeynep. Dice que si no va, te esperan nuevos peligros. Dice que tu vida ha estado en peligro muchas veces por su culpa. Halil, irán como quieras. Y él dice que no te preocupes. Gulhan añade, confío en usted, sé que su decisión no cambiará. Luego la deja. Tulay Hanum, Merve y Selma piensan en la ceremonia de compromiso. Hablan de lo hermosa que es Zeynep. Lega un mensaje al teléfono de Selma. Merve capta el entusiasmo de Selma. Y él pregunta qué pasó. Dice que el vestido está en oferta. Sin embargo, Selma le da las buenas noches y se dirige a su habitación.
Mervedice cui aparentemente es un vestido especial. Zeynep se da cuenta de que era Gulhan quien quería que ella abandonara la mansión. Piensa que fue injusto con Halil. Zeynep lega a Halil. Halil dice que sin ningún motivo no harás algo que me guste. Pero hay un poco de vergüenza y un poco de gratitud en su rostro, dice. Halil dice, no me preguntarás por qué lo enviare. Zeynep dice que no, no preguntare. Dice que si no tienes ninguna otra petición, iré. Halil responde que no hay nadie. Sin embargo, está muy preocupado por la situación de Zeynep. Halil obligó a mi hermana a hacer el sola lo correcto. Y él cree que será bueno para todos nosotros si te vas de aquí. Yusuf dice que hará todo lo posible para hacer feliz a Gulce. Gulce hace palomitas de maíz y acude a Yusuf. Zeynep le leva el desayuno a Halil. Luego intenta quitarme el anillo pero no pude. Dice que le iba a dar el anillo. Halil dice, deja me intentar eliminarlo. Y él dice, veamos si tu fuerza es suficiente. Halil, si quieres probar los límites de mi poder. Entonces Halil dice que no puede quitárselo y tú puedes quedártelo. Zeynep dice que me deje ir a la cocina y buscar la manera de sacarlo. Zeynep sale. Cuando Selma lo ve, acude a él. Y él pregunta qué estás haciendo a esta hora de la mañana. Zeynep dice que mi noche y mi día están mezclados. Aprendí la razón por la que Halil quería despedirnos. Dice que Gulhan lo quería. Selma no quiere tal cosa. Dice que tenemos que irnos ahora. Dice que buscaré trabajo y nos iremos de aquí. Ya no quiera molestarla más. Se prepara para aceptar la oferta de trabajo que recibió fuera de la ciudad. Songul le dice a Gulhan que usted debe encargarse de este asunto. Y él dice que les digas que se vean. Cuando Zeynep ve a Halil, dice, quería hablar contigo. Dice que ya no hará daño a nadie. Dice que nos iremos en unos días. Halil dice que unos días. Dijiste que no irías. Hiciste un desastre. Dijiste que no irías. Zeynep dice que solicite un trabajo. La respuesta le gara dentro del día. Halil dice que me alegro por ti. Su voz interior dice, ojalá pudiera decirte que te puedes. Halil luego pregunta dónde encontraste trabajo. Zeynep está aquí, responde. En la ciudad, continúa. La voz interior de Halil dice que al menos está aquí. Estaba un poco feliz por dentro. A su canan presionan a Chemil. Es consciente de su amor por Merve. Sin embargo, Chemil se opone. Dice que es mi amigo. Yusuf, por otro lado, está muy feliz de pasar tiempo con Gulce. Aunque Halil está despidiendo a Zeynep, su voz interior parece haberle declarado la guerra. Las palabras de Zeynep nos iremos nunca abandonarán su mente. Mientras Selma está en el jardín, plega Eren. Charlan dulcemente. Hakan, por otro lado, espera el camino de Feriha. Se dice, ¿dónde estás, Feriha? Feriha regresó de sus entrevistas de trabajo con las manos vacías. Hakan está feliz por esto. Le ha preparado una sorpresa. Abrió su casa para hacer manti. Hakan intenta por todos los medios mantenerla con él. Zumrut le dice a Zeynep que pronto será su boda. Dice que este niño no te dejará en paz por mucho tiempo. Suena el teléfono de Zeynep. Le dice que su solicitud de empleo fue recibida negativamente. Sin embargo, afirma, nos gustaría considerar otra posición fuera de la ciudad. Zeynep dice que esto no es posible. Eren lega a Halil. Dice que tienes la noticia. Dice que encontró un trabajo para Eren. Dice que averigues dónde está. Eren dice que parece que lo confunde. Halil se enoja.
Al parecer, todo el mundo se ha convertido en un experto en psicología, afirma. Dice que solo quiero saber qué tan lejos estarán de mí. Cuando Eren Halil se va, piensa, hermano, estás nadando en aguas muy peligrosas. Mientras Halil está en el estudio, quiere saber de Eren. Eren dice que recibió una oferta de fuera de la ciudad. Zeynep llega a Halil. Halil se enoja con Zeynep. Y él dice o cuando me lo ibas a decir. Zeynep dice que vine a hablar. Dice que mi solicitud de empleo fue rechazada. Dice que recibí una oferta fuera de la ciudad pero la rechacé. Halil dice que no hay problema, que no vamos a dejar a nadie a la calle. Mientras tanto, Gulhan espera a Zeynep en el salón. Dice que quiere hablar con él. Gulhan dice, se quejarás lo que más te convenga. Zeynep lo abraza y le dice que no te preocupes. Zeynep no puede contener las lágrimas. Hemos llegado al final de nuestro video. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.